tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez. Una disculpa porque la semana pasada, por causas de fuerza mayor, no pudimos transmitir Biosfera Podcast, pero ya estamos listos nuevamente y como ya es la costumbre, está conmigo el doctor Ernesto Velázquez. Por ahí tiene una retroalimentación un tanto rara, creo que es en algún planeta del sistema solar. ¿En qué lugar ubicas el universo, doctor? Aquí batallando. ¿Ahí? ¿Me escuchas? Yo no te escucho, doctor, pero bueno, son fallas técnicas. Es un gusto saludarlos. Doctor, está lloviendo. Que llueva la Virgen de la Cueva. Me da mucho gusto que llueva en este lado de la República Mexicana, doctor, porque en la zona norte de México les está yendo horrible. ¿Te imaginas? Es un enorme privilegio para nosotros vivir en este lado de la República Mexicana, donde el agua y muchas de los recursos naturales pues, nos favorecieron, ¿no? Y ver todo lo que está ocurriendo en el norte, ¿se escucha o no se escucha? Creo que no te escuchas, doctor. Aquí tenemos un problema. Ahorita lo solucionamos. Aquí está nuestro técnico de cabecera, el ingeniero Rafael de la Cruz, a quien agradecemos su... Ahí se está atravesando, Rafita. Ustedes saben cómo es este muchacho. Ahí lo están viendo. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa bien especial. Saben ustedes que estamos en el mes del medio ambiente, el mes de la conservación, y el 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estuvo de plácemes. ¿Qué es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas? Pues es el organismo encargado de administrar, de conservar, de promover el desarrollo de las áreas naturales protegidas que tenemos en México. Y es que la conservación de la naturaleza en México ha pasado por diversas etapas. Producto de las dinámicas culturales y socioeconómicas propias, así como por la influencia de tendencias y concepciones internacionales. Y es que las estrategias de conservación equivalentes a las áreas naturales protegidas de hoy inician formalmente en México en 1876 con la protección del Desierto de los Leones allá en la capital de la República Mexicana, cuyo propósito original era asegurar la conservación de 14 manantiales que abastecer de agua a la Ciudad de México, y es hasta la publicación de la Constitución Política de 1917 que se integra el concepto de propiedad como una función social y se establecen regulaciones y limitaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Sobre esta base se decreta el Desierto de los Leones como el primer parque nacional. Sin embargo, durante las 5 décadas siguientes, México no establece con claridad ni efectividad políticas públicas en materia de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Pero para hablarnos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para hablarnos de la conservación, los retos de la conservación, de los efectos del cambio climático que estamos viviendo hoy, aquí, ahora, en el estado de Chiapas, tengo el gusto de presentarles a ustedes a un buen amigo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Él es el enlace de comunicación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la zona sur-sureste de la República Mexicana. A ver si lo estoy diciendo bien. Él es Juan Jorge Gutiérrez. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Te doy la bienvenida a la emisión número 12 de Biosfera Podcast. Pues un gusto, Carlos, doctor Velázquez. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues felicitar de nuevo esta iniciativa que lleva la divulgación científica y obviamente pues todo el conocimiento de la importancia de la naturaleza ahora a través de las redes sociales. Muy bien, pues qué gusto porque otra vez, creo que el doctor nos ha bajado de la nave, sigue dando vueltas en órbita de la Tierra. Doctor, ¿estás por aquí? Creo que no, doctor, creo que no te escuchas, te seguimos teniendo problemas. Ahorita le damos la bienvenida del aterrizaje al doctor porque está en el satélite natural de la Tierra. Pero bueno, Jorge,
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿qué es? Mira, en toda la evolución que ha tenido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como tú apuntabas, los gobiernos han ido definiendo las actividades para la Secretaría, ¿no? Y en algún momento pues, fue la Secretaría de Recursos Naturales y Pesca, la SEMARNAP, luego fue la SARCH, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y finalmente en el 2000 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales genera organismos descentralizados, ¿no? Y dentro de ellos, pues bueno, le va asignando ciertas tareas a algunos organismos de la Administración Pública Federal, del gobierno de la República, hoy Gobierno de México, y bueno, pues surgen ahí, dentro de todas las actividades que anteriormente la SEMARNAT hacía concentrada, queda como cabeza de sector, y divide la parte del cuidado de las áreas naturales protegidas pues a una comisión, genera una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, genera también una Comisión Nacional Forestal, ¿no?, encargada de precisamente eso, la protección de los bosques, las plantaciones forestales, el combate a los incendios forestales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que es la parte legal, la parte de la aplicación de las leyes y reglamentos y que sanciona las actividades ilícitas y los delitos ambientales, la Comisión Nacional del Agua, encargada de las aguas nacionales, de la administración y el manejo de las cuencas, de las presas, de las obras hidráulicas en general, el Instituto Nacional de Ecología, y bueno, la Comisión, el INECOL, y pues así descentraliza actividades, y te digo, se queda como cabeza del sector la SEMARNAT, y bueno, le encarga particularmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la administración, apoyo técnico, trabajo, conservación y manejo de las áreas naturales protegidas de decreto federal a esta comisión. Muy bien. Ya está con nosotros el doctor Ernesto Velázquez, ya aterrizó en su nave, andaba en órbita dándole vueltas a la Tierra. Doctor, ¿cómo estás? Aquí medio... mareado. No, fallas técnicas como siempre. Bueno, es una cosa normal en una transmisión en vivo. Pero bueno, yo creo que ya se escucha. Ya estamos aquí, doctor. Un saludo a Jorge y agradecerle su tiempo y espacio para hablar de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y más en un estado como el nuestro, con una cantidad impresionante de áreas naturales protegidas. Si no me equivoco, Jorge, por ahí me corriges, es el estado con mayor áreas naturales protegidas, por lo menos si sumamos las áreas naturales protegidas federales y las áreas naturales estatales, suman un poco más de 40 áreas naturales protegidas en nuestro territorio estatal, ¿no? Y eso es para nosotros los que vivimos en este hermoso estado, pues es un orgullo, pero es un dolor de cabeza para nuestros gobiernos, Carlitos. Sí, es un dolor de cabeza porque lamentablemente el factor humano está presente. Hay comunidades dentro de las áreas naturales protegidas donde parte de la responsabilidad de la CONAM ha sido el proporcionarles alternativas de desarrollo que vayan acorde con el equilibrio de los ecosistemas que ahí hay. ¿Es correcto, Jorge? Así es, Carlos, es correcto, y aquí hay que resaltar en esta importancia, y poniéndole cifras, pues ese gran compromiso, ¿no?, a nivel nacional de 184 áreas naturales protegidas que abarcan cerca de 90 millones de hectáreas. Estamos hablando de península a península, de Pacífico a Golfo, en cada uno de los estados de la República. Decretos que todos los años el presidente de la República en turno debe firmar un decreto de área natural protegida. En esta ocasión, pues bueno, en este gobierno de México, ahí está ya la Sierra de San Miguelito, ¿no? Están algunas áreas naturales protegidas que están decretándose actualmente y que, bueno, se están sumando, y ya hablamos de estas 184. Si nos venimos a la región que nos compete a nosotros, nosotros formamos parte de esas 9 direcciones regionales en las que opera la CONAM en todo el territorio nacional,
y particularmente para Chiapas, Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero, nos engloban en una región que es la región frontera sur, Istmo y el Pacífico Sur. Hablamos entonces de las 19 áreas naturales protegidas en el estado de Chiapas de decreto federal, las 8 del estado de Oaxaca y 2 áreas en el estado de Guerrero, en la Costa Chica de Guerrero, 2 santuarios tortugueros. Esto hace la responsabilidad de 27 áreas naturales protegidas de carácter federal, amén de los decretos en la otra modalidad de conservación, que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Estas áreas que no son por un decreto federal, pero que sí son propiedad de ejidos, comunidades, de propietarios privados inclusive, que de alguna manera certifican espacios de territorio bien conservado, bien cuidado, que tienen algún potencial o alguna capacidad para su conservación y que suman al hectareaje de estos decretos que sí van firmados por la Presidencia de la República, ¿no? Acá es una voluntad certificar a cierta cantidad de años. Allá es un decreto que, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, le va a definir una categoría de manejo. Muy bien. Estamos ilustrando lo que nos está comentando Jorge, material que amablemente nos proporcionaste, y te lo agradecemos a nombre de todo el equipo de Biosfera Podcast. Las áreas naturales, el papel de las áreas naturales protegidas, doctor Velázquez, son una de las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas al permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático, este fenómeno natural que lamentablemente ha sido agravado por la actividad antropogénica, la actividad de los seres humanos. Así es, hace ya varios años, un poco el recuento de la historia de cómo inician las áreas naturales protegidas en México, pero justamente en este mes de junio que estamos hablando del medio ambiente y que dentro de las celebraciones o conmemoraciones que están haciendo, pues justamente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está cumpliendo 22 años de haberse fundado lo que conocemos como la CONAN. Yo creo que es una de las el gobierno federal, porque a través de ello permitió la conservación y la protección de los distintos espacios naturales que tiene Chiapas, ¿no? Ahora, ¿por qué tantas áreas naturales protegida, ¿no? Y esa fue un poco la pregunta. Porque lo hemos documentado mucho en este programa, México y Chiapas en particular poseen una extraordinaria diversidad biológica que sí conservábamos, por ejemplo, los manglares de Chiapas en una sola área natural protegida, dejábamos fuera toda la selva alta perennifolia, y entonces en ese sentido se decreta montes azules como la contraparte para conservar estos bosques, pero también los bosques de niebla que están en el Triunfo, pero también las selvas secas que están aquí en el Ocote y en la Sepultura, pero también las áreas naturales protegidas que están enfocadas a controlar estos paisajes naturales, los paisajes escénicos, como el Parque Nacional Cañón del Sumidero, o las lagunas de Montebello, o el Parque Nacional Palenque. Necesitamos muchas áreas naturales protegidas para proteger gran parte de la biodiversidad, ¿no? Y ese es uno de los grandes logros, de los grandes esfuerzos del gobierno federal. El 5 de junio pasado, doctor Jorge, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas celebró un aniversario. Platícame de todo esto. Bueno, pues nacemos el 5 de junio del 2000, durante el gobierno en aquel entonces en turno. El 5 de junio, te digo, dentro de esta recapitulación que has venido haciendo y de toda la transición que ha habido de la Administración Pública Federal, deciden que el 5 de junio se le da a un organismo, la Comisión
de la conservación de las áreas naturales protegidas. Y entonces en aquel momento surge la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, va a tener a la cabeza en la titularidad a un comisionado nacional que opera en conjunto con los directores regionales de áreas naturales protegidas y muy particularmente con los directores en cada una de las áreas naturales protegidas. Y estará dotada de personal técnico, de personal operativo, y bueno, pues ese es el gran capital, yo creo, también de esta comisión, el personal que trabajamos para esta comisión, desde las diferentes expertices y profesiones, ¿no? Aquí hay desde mis compañeros biólogos, ingenieros ambientales, desde mis compañeros forestales, desde los compañeros que están vinculados en la biología marina, porque he de decirte que la comisión no solamente tiene la conservación de espacios terrestres, estamos hablando que nosotros tenemos la responsabilidad de la conservación tanto en espacios terrestres como marinos, que son poco alterados por la mano del hombre, así lo dice la base legal, ¿no? Y bueno, esto es un tema de visiones, ¿no? Ya lo mencionabas allá en los primeros años, por ahí de 1917, cuando el presidente Carranza le instruye instruye la creación de una primera área natural protegida, que es el Desierto de los Leones. Y bueno, ahí también la visión de muchos personajes importantes que entran en esta parte de la historia: Miguel Ángel de Quevedo, el propio presidente Venustiano Carranza, ¿no? El general Lázaro Cárdenas lo va a hacer hacia el 1938, ¿no? Y con esta experiencia que el general Cárdenas había tenido de venir de Michoacán, de haber visto lo que había sucedido en aquel estado, pues en su gobierno cerca de 40 parques nacionales surgen, ¿no? Y se acerca a este visionario, Miguel Ángel de Quevedo, y bueno, pues en esa expertise que él tenía de conocer los temas forestales, pues comienzan a promover estos decretos. Y hacia los años 80, pues bueno, va a venir un personaje importante aquí para el estado de Chiapas, al que le debemos, yo creo, la mayor parte de que hoy existan áreas naturales protegidas, y aquí a lo mejor el doctor Velázquez no me va a dejar mentir, que es el doctor Miguel Álvarez del Toro, ¿no? Este conservacionista que, aún no siendo chiapaneco, pues le deja esa gran herencia al estado de Chiapas, porque muchas de las iniciativas que hoy forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como referías, el Ocote, la Sepultura, el Cañón del Sumidero, pues son eso, el tesoro y el legado de este hombre, don Miguel Álvarez del Toro. Y bueno, hoy algunas están en responsabilidad de esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y hasta se escucha como que le están rindiendo honores, porque escucho unos tambores, escucho unas marchas ahí de fondo, Jorge, y hablaste del maestro Miguel Álvarez del Toro, y se escuchó tan, oye, pues, a donde quiera que se encuentre, en algún lugar del universo, del espacio, le mandamos un fuerte abrazo y un reconocimiento realmente a la obra del maestro Miguel Álvarez del Toro. Doctor Velázquez, ¿recuerdas tú aquel libro icónico, Así era Chiapas, donde nos habla de manera muy descriptiva cómo él iba recorriendo? Por ahí hay una anécdota que recuerdo mucho, que él acostumbraba colocarse un paliacate sobre la frente, y por ahí iba entre la maleza y de repente sintió un golpe. No le puso atención. Uno de las personas que iba junto de él le dice: maestro, no se mueva, y tenía una víbora venenosa que estaba amarrada, estaba prensada en el paliacate, y de ese calibre eran las anécdotas del maestro Miguel Álvarez del Toro. Así es, todo un personaje, el maestro, el último de los exploradores. Así es, de esta escuela que tuvimos a nivel mundial, ¿no? Chiapas en la segunda década, ¿no? Varios libros son referentes para las carreras de biología y para muchos de los estudiantes de áreas afines, ¿no? Y hay muchísimas historias alrededor de don Miguel Álvarez del Toro, pero yo más bien quisiera aprovechar que está
Jorge con nosotros. Bueno, claro, el panorama de las áreas naturales protegidas. Preguntarle, ¿no? Si ha recorrido todas las áreas naturales protegidas que tiene nuestro estado, ¿cuál es el área natural que más la ha maravillado o la que más lo ha impactado? Pues he tenido la oportunidad de recorrer algunas de ellas, no todas, me falta por recorrer muchas en el estado de Chiapas, pero evidentemente y en la que me vibra el corazón y me late el sentimiento, pues es la que está de fondo a mí, el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Me mueve el corazón de chiapaneco, me toca el orgullo de Chiapas porque es parte de nuestra heráldica y bueno, pues el Parque Nacional Palenque también tiene mucho, las lagunas de Montebello, ese azul turquesa, esos bosques tan, tan importantes para la zona fronteriza, pero también, por ejemplo, estar en Puerto Arista y saber que estoy en un sitio donde la tortuga marina llega a anidar, también se siente y se vibra, pero evidentemente mi corazón está puesto como el de todos los chiapanecos en el Cañón del Sumidero. Tenemos comentarios de nuestro público. Jorge, José Luis Vázquez nos pregunta, ¿por qué el deterioro tan grande de las áreas naturales protegidas en Chiapas? ¿Qué podemos hacer? Híjoles, pues tomar la conciencia, esa a que tanto nos llamaba el don Miguel, ¿no? Y quienes tuvimos la oportunidad de recorrer, o hemos tenido la oportunidad de recorrer el zoológico Miguel Álvarez del Toro, a cada paso en el zoológico hay un ejemplo de llamado a la conciencia, ¿no? De parte de don Miguel, en cada una de esas placas, en esa vitrina en donde a veces no encontramos al animal más destructivo y que es capaz de destruirse a sí mismo, ¿no? Y lo vemos en la tablilla de la vitrina y estamos esperando encontrar, no sé, una víbora, un geco, un mamífero, pero en realidad ahí tenemos al más racional de los irracionales animales, ¿no? Que es capaz de destruirse a sí mismo. ¿Sí? Es el ser humano. ¿A dónde vamos? Yo bromeo mucho con la cuestión de que aguas, que ahí viene el meteorito y aguas porque ya van a apretar el botón rojo, pero creo que no falta mucho para que nosotros mismos nos disparemos a la cabeza con tanta tontería que estamos haciendo. Acaba de pasar esta situación de confinamiento por esta pandemia, el COVID, que nuevamente inicia el repunte de casos a nivel mundial, y a la naturaleza le bastaron escasos 3 meses que prácticamente los seres humanos nos ausentamos de las aglomeraciones, de las grandes ciudades, para que se manifestara la fauna, aquellas imágenes impresionantes en Venecia, que se veían delfines, en las calles de Toronto había alces o venados, no sé qué eran, mamíferos, era increíble, y nuevamente volvemos a la pachanga, nuevamente volvemos a la fiesta, a la música. ¿Qué está pasando, Jorge? ¿Es que aprieten el botón, no? No, todavía que no lo aprieten, porque el día que lo aprieten, creo que el día después de mañana, 2012, cualquier película de estas apocalípticas que hemos visto en el cine, se puede volver realidad. Es esta capacidad de respeto a la naturaleza, esta capacidad de adaptación que de alguna manera vamos teniendo los organismos, y aquí el doctor Velázquez me va a apoyar, porque los cambios en la distribución de las especies, el aumento de las tasas de extinción, los cambios cíclicos en la biología, el aumento de las muertes en especies, el aumento en el riesgo de algunos fenómenos que degradan la naturaleza, entiéndase los climatológicos, los incendios forestales, la afectación a los servicios ambientales, pues en alguna medida son detrimento para esta naturaleza de la que dependemos y en la que estamos en correlación. Es un poquito como lo que el Rey León le decía a Simba, ¿no? Todo eso que ves algún día será tuyo, ¿no? Y le contestó, ¿y la Cheyenne, pa? Y aquel espacio negro, ¿no? Allá no vayas, porque allá era no la vayas. Destrucción, ¿no? Entonces, oye, Jorge, perdón, te están escuchando, nos están viendo y nos están escuchando. Nos dice Gustavo López Morales, saludos desde la ranchería Las Brisas de Arriaga, Reserva de la Biosfera La Sepultura.
Comité Comunitario de Protección Civil, presidente América Guadalupe Gómez Hernández. Bueno, ya se echó su comercial. Pues un saludo a Gustavo López Morales, Jorge. Sí, claro, y a todas las organizaciones de participación social, a toda la gente, como tú decías, que de alguna manera está en vinculación con las áreas naturales protegidas. En la CONAM tenemos una mística y decimos que si no es con la gente, por la gente y para la gente, no se puede conservar para vivir, que es hoy como la misión institucional, ¿no? Entendemos que es así, con el apoyo de la gente, nosotras solamente somos esa parte técnica, como te decía, con todo este gran capital, con toda esta suma de mis compañeros en esta comisión, tu servidor desde un punto de vincular la comunicación y sacar el mensaje o llevar el mensaje de qué se hace por la conservación, ¿no? Desde ahí la importancia del papel, a lo mejor de un comunicólogo, pero mis compañeros biólogos en el estudio técnico, en el acompañamiento a las comunidades, en acompañar a estas comunidades a encontrar esos recursos bióticos y biológicos importantes, ¿no? Mis compañeros de subsidios, en la parte de apoyar a la gente que se vincula desde la participación social con programas de subsidio para poder apoyar estudios técnicos o iniciativas de conservación. Muy bien, pues un reconocimiento, doctor Velázquez, a todos ellos, los integrantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Yo voy a darle un aplauso, doctor, porque de veras es un trabajazo durante todo ese tiempo que estuvimos produciendo y conduciendo Biosfera 10 allá en la televisión pública, en el canal 10 del estado de Chiapas. Pues siempre nos trataron a cuerpo de rey, nos orientaron, son los grandes maestros. Si digo alguno, se me van a ir muchos, pero digo, saludos a Adrián Méndez, a Odeta Cervantes, Alexer en el Triunfo, en el Parque Nacional, Francisco Javier Jiménez allá en el Tacaná, Edmundo Aguilar. Sí, hombre, híjole, son tantos, Pati Juan Hernández, Carlos Castro. Sí, cómo no. Son muchísimos, a todos ellos un gran abrazo, nuestro reconocimiento de veras por el trato que nos dieron, las enseñanzas que nos dieron a lo largo de casi 16 años de Biosfera 10. Oye, doctor, también nos pregunta Rosita Hernández, que ¿por qué estás tan callado? Que si estás enojado, estás enfermo, que ¿qué te pasa? No, al principio tuvimos muchas problemas de comunicación y como que todavía no me adapto a este... Nos escribe de Tapachula. Tampoco. Wow. Oye, estamos llegando gracias a estas tecnologías de la información. A la frontera sur. Al infinito y más allá. No te recomiendo atravesar la frontera hacia... No, doctor, ahorita están las cosas muy feas. Jorge, pues vamos a ver, si tú me lo permites, un material que amablemente nos hiciste llegar, que nos habla precisamente acerca de lo que es la CONAM, la mística de la CONAM, de qué se trata, y vamos a invitar a nuestros amigos que amablemente están sintonizándonos a través del muro de BIOS 10 en Facebook, y el día de mañana va a estar directamente ya en el canal de Biosfera 10 a través de YouTube, para quienes quieran sintonizarnos ahí, vamos a estar transmitiendo, vamos a ver este trabajo que amablemente nos hiciste llegar. ¿Qué es la CONAM? Vamos a ver. Adelante. Thank you.
UNAM, ¿es? Bueno, ofrecemos una disculpa porque el video está muy pesado, entonces se va cortando, pero veíamos en imágenes que ha sido y espero que sea durante un tiempo la labor de la CONAF. Jorge, firme, saludar. No, ahí está. No, se cuadran contigo, eso es lo que estoy viendo, escucho la no, banda de es guerra. Que... Bueno, es que nuestras oficinas regionales están justamente en el corazón de esta ciudad capital. Nosotros estamos aquí en el Palacio Federal, en el edificio del Correo, tan conocido, y bueno, están en el himno y en las labores de arriar la bandera. Entonces, nos toca de repente aquí, desde escuchar loros hasta bandas de guerra, movilizaciones, en fin, todo el corazón de esta ciudad. Sí, pero aquí no, estamos. Estuvo pesadito el centro, por ahí hubieron de todo, catorrazos y gases lacrimógenos, doctor. Bueno, pero también nos toca salir al balcón de este palacio y poder ver a buena altura el Cañón del Sumidero, y eso llena la vista. No, sí, cómo no. Oye, un saludo a Aníbal Vázquez Gutiérrez, que nos está sintonizando, a Yes López, Marisol Rodríguez, saludos desde Ocosingo, Gustavo López Morales se comunica nuevamente y nos dice, muchas gracias, Dios de la 10, dice, nosotros fuimos donadores en 1992 de 1,200 hectáreas del ejido Las Nubes de Arriaga, hoy Reserva Natural Protegida, propuesta que le hicimos a don Miguel Álvarez del Toro, el cual es parte importante de la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Y también Alejandra Jiménez nos dice, excelente programa, saludos a todos, saludos al invitado. ¿Dónde quedan las oficinas de la CONAM? Bueno, las oficinas regionales en el Palacio Federal, repito, en el edificio que todos conocen del Correo, en el segundo piso la parte administrativa, en el tercero la dirección regional, y en cada una de las áreas naturales protegidas hay una oficina operativa. En este caso, por ejemplo, la más cercana es la del Cañón del Sumidero, en la carretera a Los Miradores, en el kilómetro 5.5, todos lo identificamos como las puertas estas que pasan hacia los cinco miradores, ahí está la oficina del sumidero, en Ocosocuautla, la del Ocote, el Centro Operativo Regional de la Sepultura, en la carretera hacia Arriaga, hacia la parte de la costa, pasamos por una instalación en la autopista, que es el Centro Operativo Regional de la Sepultura, en Ocosingo, las de la Selva Lacandona, en el Parque Nacional Palenque, las de Palenque, y bueno, en cada una de las, en Puerto Arista, a un costado del campamento de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, está nuestro campamento operativo, también tenemos ahí un campamento en Puerto Arista, en fin, cada una de las instalaciones en las diversas zonas y áreas naturales protegidas del estado. En Montebello, pues es evidente entrar a los lagos de Montebello, pasamos la zona de Siscao y ahí están nuestras oficinas en el Parque Nacional. Muy bien. Oye, doctor, a ti te gusta Gabriel García Márquez, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque aquí voy a parafrasear algo. El doctor no tiene quien le escriba, estás muy cabizbajo, tienes bajas las pilas. ¿Qué pasó, doctor? No, es que no, me estoy tratando de batallar para escuchar lo que comenta. Abusado porque te va a morder el cocodrilo, ¿eh? Sí, este que tengo ahí es un representante de las áreas naturales protegidas. Vamos a verlo. Mira, Jorge, lo reconoces. Sí, es el cocodrilo, no sé si sea el de río o el de pantano, pero es el cocodrilo. ¿Es el de río? ¿Es un cocodrilo de río, un acutus? Un acutus. Es un acutus, que de estos es parte de la fauna que hay en el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, que por cierto, están constantemente visitándolo, haciendo labores de limpieza, llevan pools de prensa para dar a conocer las acciones que se hacen, y lamentablemente, pues también es presa de la grave contaminación que 18 municipios están virtiendo en este parque nacional. Hay que diferenciar, una cosa es un parque nacional, otra cosa es un monumento natural, otra cosa es un área natural protegida. ¿Y cuántas denominaciones hay, Jorge? En general, todas son áreas naturales protegidas. Van a adquirir su categoría
de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que las va a dividir de acuerdo a su manejo, ¿no? La categoría un poco más restrictiva va a ser el Parque Nacional, ¿no? Va a estar supeditado a ciertas acciones. Va a estar la Reserva de la Biosfera, va a estar el Monumento Natural, va a estar el Área de Protección de Flora y Fauna, va a estar las áreas de protección de recursos naturales. Son 7 categorías, el Santuario y una más que se me está escapando por ahí, doctor Velázquez. Otra de las áreas, a ver, está Montebello también, ya las mencionaste, Parque sí. Nacional Lagunas de Montebello. Dentro del parque. De parques nacionales podemos hablar de Cañón del Sumidero, Palenque, Montebello. Sí. Hay otra categoría. Monumentos naturales están Bonampak, Yaxchilán, Palenque. No, Chanquín. Muy bien. También está la Reserva La Frailescana, que relativamente es reciente. El Área de Protección de Recursos Naturales, La Frailescana, esa va a ser su... Área de Protección de Recursos Naturales, es la denominación. Sí, para La Frailescana, viene de ser un área de protección forestal, así tenía su decreto, y al ser categorizada Área de Protección de Recursos Naturales, tiene un nombre muy extenso, porque es que ocupa los terrenos de Villaflores, Villacorso, La Concordia, ¿verdad? Pero nosotros le conocemos como La Frailescana. Nos pregunta Gonzalo Pérez Hernández, que nos escribe desde Ochuc. Vámonos, estamos llegando a la hermana república de Ochuc. ¿Que por qué cobran a la hora de entrar al Parque del Sumidero? Y me imagino que en todas las áreas naturales es similar. ¿Por qué cobran, Jorge? Aquí viene un punto muy importante y algo que sí la sociedad debe saber. No es un cobro. Lo que estamos haciendo es de acuerdo a la ley de cobro de derechos, de alguna manera recibiendo esa aportación a la contribución, ¿no? Lo que usted, visitante de área natural protegida, da en la caseta y por lo cual recibe un brazalete que posteriormente porta al estar en el área natural protegida, está dentro de algo que reglamenta esta Ley General de Cobro de Derechos por el uso, goce y disfrute del área natural protegida, y para que todo aquello que no está dentro del gasto operativo que destina el presupuesto de la administración pública, pues también pueda ser sufragado, y que si tenemos que tener un sendero, si tenemos que tener una señal, si tenemos que realizar operaciones para baños, operaciones de mantenimiento, que no están contempladas dentro del presupuesto, dentro del gasto público, pues usted está contribuyendo con esos 50 pesos que está pagando a la entrada de un área natural protegida para que podamos darle un servicio a quienes visitan un área natural protegida, pero para que también otras operaciones puedan darse, ¿no? Hay que entender que el trabajo, pues, es arduo, ¿no? Y hay que estar en el territorio, no solamente en el escritorio, y que hay que tener todo, ¿no? No podemos solamente con lo que pudiera ser el gasto contemplado para dividirlo entre toda esta extensa cantidad de dependencias. Entonces, el cobro de derechos es de alguna manera el más noble de los impuestos que puede haber, porque se suma a una gran bolsa a nivel nacional que las áreas generadoras cobran, integran a la Tesorería de la Federación ese recurso, y posteriormente de esta gran bolsa se divide entre las 182 áreas naturales protegidas, no solamente entre aquellas que cobran. Entonces imagínate la importancia de este recurso que el turista, claro que sí, contribuye. Estamos ya en la recta final de esta emisión especial de Biosfera Podcast y tenemos comentarios, doctor. Así es, Giovanni Santos nos dice que saludos a todos. Un buen programa y saludos a nuestro invitado. Muy bien, gracias. Juan Antonio Cruz, ¿no? Esto ya lo comentaste. No. Desde Reforma Chiapas nos pregunta que cuál es la diferencia entre una reserva de biosfera y un parque nacional. Las actividades de manejo que haya de acuerdo a la categoría y lo que defina según el plan de manejo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. En algunas áreas hay interacción de comunidades,
Entonces, evidentemente, la categoría va a definir las actividades de manejo, ¿no? Como decía, algunas son muy restrictivas y están para cierto tipo de actividades, como puede ser el Parque Nacional. Por ejemplo, en el Parque Nacional se puede realizar ecoturismo, sí, se puede realizar turismo de visitación, pero en la Reserva de la Biosfera, pues va a estar catalogada o categorizada para realizar actividades de investigación, de monitoreo, de estudio científico, ¿no? La Reserva de la Biosfera del Triunfo, pues es ese gran reservorio de investigación científica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la categoría, va a ser, y al plan de manejo, lo que define el plan de manejo del área natural, va a ser lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en estas áreas. Muy bien. Chiapas es un estado biodiverso de la República Mexicana. Ocupa el segundo lugar en biodiversidad, seguidito de Oaxaca, que tiene un mayor número de especies vegetales y animales. Sin embargo, esto implica una gran responsabilidad para quienes habitamos este bellísimo estado, donde es un privilegio en estos tiempos que estamos viendo los climas tan cambiantes, la sequía que está azotando en estos momentos el norte de la República, olas de calor en Europa, doctor Velázquez, donde año con año hay muertes allá en Francia, en España, y estamos viendo que a toda acción le corresponde una reacción, Jorge. El llamado a toda la gente, a todas las personas, que entendamos que somos parte de una gran maquinaria que escapa a mi comprensión, a nuestra comprensión, que los antiguos daban por llamar naturaleza y de la que innegablemente somos parte. Sí, no dejar de entender que las áreas naturales pues son una respuesta natural a fenómenos como el cambio climático, ¿no? En las áreas naturales protegidas está esa oportunidad de un faro de esperanza, decimos nosotros en la CONAM, porque si revisamos todo lo que nos dan las áreas naturales protegidas y esto que tú comentabas, la importancia de los servicios ambientales, pues ahí tenemos la provisión, pero ahí están también los servicios de soporte, ¿no? Como los nutrimentos, la formación de suelos, la fotosíntesis. También de ahí obtenemos servicios de provisión, como muchas cosas que comemos o de las que nos alimentamos, el agua en estos casos, ¿no? Esta importancia de la que hablabas del Parque Nacional Cañón del Sumidero y de cómo no se puede ver afectado por ciertas actividades antropogénicas, ¿no? Porque, pues bueno, también de algunas áreas obtenemos café, miel, cacao, a nuestra mesa llegan tostadas de maíz que vienen o que provienen de los servicios de provisión de estas áreas naturales protegidas, ¿no? Desayunos en el Triunfo, riquísimos. Sí, ¿no? O café que viene del Triunfo, ¿no? En algunos lugares de estas montañas altas, hay comunidades que se dedican al cultivo de café, pero que de alguna manera también está conservándose o cuidándose a través de actividades productivas en zonas naturales que están dándole esa riqueza. Si hablamos del freno al cambio climático, pues todo esto que hemos experimentado con las tormentas y los huracanes, esa importante barrera de manglares en la zona de la costa, en la reserva de biosfera, la encrucijada, va a ser la barrera natural para que Ágata, para que Celia, para que cualquier fenómeno natural, pues de alguna manera no impacte a ciertas zonas, ¿no? Lo estamos viendo en sitios en donde ya hay deforestación, en donde ya no hay arbolado, pues vamos viendo cómo se van degradando y cómo las consecuencias van siendo más abismales, ¿no? En esta tipicidad ya de la climatología, de repente nos sorprendemos cómo la naturaleza puede arrastrarnos. Muy bien. Doctor, estamos a un minuto de irnos. Sí, no, comentarle que muchos de los servicios ambientales de los que nos habló Jorge también están todos estos alimentos que nos proveen las áreas naturales protegidas, ¿no? La encrucijada es una reserva natural y es un criadero natural de peces y de larvas de camarón. Te has comido un excelente robalo, un excelente cómo no. Llega hasta nuestra mesa, pues viene justamente de los criaderos que tenemos allá en las lagunas Carretas Pereira, que está en la reserva de la biosfera de la encrucijada, y Chantuto Panzacola, ¿no? Uno de los sistemas lagunares más importantes que tiene el país y que son fuente de una
enorme riqueza biológica y alimentaria, ¿no? Muy bien, pues llegamos al final de esta emisión, Juan Jorge Gutiérrez Ramírez. Tú que eres el enlace de comunicación regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la CONAM, pero ante todo, una amistad que hemos ido fomentando a lo largo de varios años, Jorge, mi agradecimiento y a nombre de todo el equipo que hace posible que Biosfera Podcast esté llegando pues a cada computadora, a cada teléfono móvil, miércoles a miércoles en punto de las 18:30 horas. Saludos a María Acevedo Marcelín y a Marco Vázquez Cigarroa, que nos están viendo en algún lugar del planeta Tierra. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, gracias por esta oportunidad de darle voz a la conservación y bueno, pues a esta oportunidad reflexionar qué estamos dejando de hacer y cómo podemos dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Muy bien, doctor Velázquez. Un abrazo, Jorge, y gracias por compartir todo lo que has aprendido de las áreas naturales protegidas. Que te ponga las pilas, doctor, porque dicen que estás muy apagado. Sí. Sí, hay que ponerle las pilas. Muy bien, mi nombre es... He de confesar que esperaba que mi sinodal, el doctor Velázquez, me fuera a lastimar con las preguntas académicas, pero bueno, creo es que... No, en realidad, las fallas técnicas, sí. No, como que me lo desinflaron un poquito, pero bueno, mi nombre es Carlos Jiménez, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 18:30 horas a través del muro de BIOS 10. Recuerden que mañana en YouTube ya estará listo Biosfera Podcast, emisión número 12. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.